Y ahora empezamos el Clean Clean Digital, nuestro espacio sin reservas, sin límites. ¡Comenzamos ya! Comenzamos nuestro Clean Clean Digital. Gracias por seguirnos y estar con nosotros. Saludar a la gente de producción de Satélite que está acá y todo el panel de programa Satélite continúa en el Clean Clean Digital. Oigan, este martes, el día de ayer, American Airlines anunció la posible compra de 20 aviones supersónicos. Uy. ¿20 aviones supersónicos? ¿Qué reemplazarían el Concorde, Mateo? ¿Recuerdas el Concorde? El Concorde era de Air France. Air France era muy famoso por tener el Concorde, que básicamente acortaba la distancia entre Estados Unidos y Europa, entre Brasil y Estados Unidos. En fin, distancias muy largas, las acortaba casi que por la mitad. Una cosa increíble. ¿No recuerdas el Concorde? ¿Nunca has escuchado sobre el Concorde? Nada. Wow. Yo sé. Sí me sorprende. Tengo tanta información inútil, Karina, que... Los equipos de Liverpool del 2009 los tengo en la cabeza, no, pero el Concorde no está. No sé si tuvo un accidente. Ellos aspiran... Sí, un accidente, varios accidentes que fueron fuertes. Pero ellos aspiran a volar Miami-Londres en menos de 5 horas. ¿Y cuánto demora normalmente? Miami-Londres en 5 horas. ¿Cuánto dura normalmente? 3 horas. Ángeles Honolulu en apenas 3 horas. De Nueva York a Londres en 3 horas y media. Así es. Así que, bueno, American Airlines ahí pegándole, pero años luz a muchas de las aerolíneas del mundo. Es lindísimo el avión, la verdad. Sí, uy. Ese es Overture. Está muy bello. Está bellísimo. Muéstranos el avión. Muéstranos el avión otra vez, porfa. Sí. El avión. Para montarnos ahí, haciendo el viaje. Mira, eso, Rocha. Overture se llama. Overture. Esta línea que American Airlines pretende. Pero yo te digo una cosa, Mateo, hay que esperar que hagan muchas pruebas. Tú no confías mucho en eso. Pero este es como el Concorde. Es que tengo, sí, es como recuerdo los accidentes tan brutales que tuvo. El Concorde. Incluso hubo uno muy famoso que iba, creo que de Nueva York, París, si no estoy mal. Y personalidades, Mateo, porque estamos hablando de que un tiquete en el Concorde podría costar fácilmente $10,000. Así de sencillo. Es más, hay una película que se llama Sabrina, que es una de mis favoritas, con Harrison Ford, en donde parte de la escena se adelanta a la mujer con quien él está enamorado. ¿Verdad? Porque tomó el Concorde y acortó la... Ya recuerdo. Acortó la distancia. Entonces llega primero que ella. Es una escena muy famosa ahí en el Sena. En la ciudad de película París. Favorita. ¿Y eso no fue Sarita? Ese que tú hablaste, el último accidente, ¿no fue en el último vuelo del Concorde como tal? Porque si creo que el último fue un vuelo de Brasil-París, si no estoy mal. A veces me confundo, la verdad, porque es que el Concorde tuvo por lo menos unos 3 o 4 accidentes a lo largo de su historia. Sí. Qué susto. Pero el impacto pues de ese avión supersónico, Air France se la llevaba toda. Imagínate. Sí. ¿Viajaría usted en un supersónico de estos? Imagínate. Yo por ahora no. Dejemos que pase unos días. Aparte que el costo del tiquete debe ser una locura. Pero sí, hay que ver los costos. Hay que ver los costos, ¿no? Ya eso es millones de dólares, ¿no? Sí, pero para personas que, por ejemplo, tienen negocios en Europa y en Estados Unidos. No, muy... Pues, o Londres, Nueva York. 3 horas eso. También me pregunto si el avión supersónico es el futuro por el tema de el ambiente climático, porque mucha gente ahora está tomando muy en serio el efecto que tienen los aviones sobre las emisiones de carbón. Por ejemplo, hay muchas celebridades que tienen aviones privados que han sido criticados en los Estados Unidos por abusar demasiado del avión privado, por ejemplo, ir de Los Ángeles a una persona, creo que hizo un viaje de 30 minutos en un avión privado. Entonces la gente dice, si es un vuelo de 30 minutos, ¿para qué usar el avión privado? Cuando eso afecta el medio ambiente. Pregunta para ustedes los viajeros, ¿este avión supersónico, como dice Karina, serviría para las personas que viajan
de un continente a otro, ¿uno puede entrar a un continente muchas veces el mismo día? Pero por supuesto, claro que sí. Con este avión, sí. Sí. O sea, independientemente, o sea, uno puede salir a Estados Unidos y entrar 2, 3 veces, 5 veces el mismo día. Bueno, por el tiempo sí, pero normalmente no es así, ¿no? Ahora, el vuelo, si no estoy mal, Nueva York, Londres, 6 horas, 7 horas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cuánto dice, ¿se acortaría Nueva York, Londres? 3 horas. 3 horas y media. Una locura, de verdad. Una locura. Oye, Karina, tengo un tema muy interesante para la gente. Siempre hablamos de contenidos en streaming, sugerencias para la gente, particularmente la gente que nos escucha, que creo que la mayoría de los oyentes que nos escuchan tienen intereses muy parecidos a nosotros, porque por algo se quedan cuando empezamos a hablar. Aquí, Barsky Sports, por Twitter, compartió este tráiler de un documental que va a salir el 25 de agosto por Netflix sobre la transferencia de Luis Figo a el Real Madrid del Barcelona, que uno de los fichajes más controversiales de la historia del fútbol. Dice aquí @Barsky Sports, Luis Figo era la estrella del Barça cuando firmó para el Madrid. El fichaje fue un antes y un después para el planeta fútbol. Sorpresa, astucia, polémica, acusaciones, hay documental. Y da por Netflix, hablan todos los protagonistas. Muy interesante. Uy, sí. Muy interesante. ¿Tú sabes lo que más risa me dio? Sí. Al final del tráiler sale Luis Figo diciendo, yo les voy a contar lo que realmente pasó, porque yo tengo la verdad. Como soy el protagonista de la historia, claro, yo tengo la verdad. Y después, justo después, sale Florentino Pérez, el presidente de Madrid, diciendo, yo les voy a contar la verdad porque yo fui el protagonista de la historia. O sea, Luis Figo se cree protagonista y Florentino Pérez se cree también yo lo que encuentro protagonista. Yo veo a Florentino más como el villano que el protagonista. Yo lo que encuentro en esa historia es la forma de aprovecharse, o la forma, no de vender humo, porque no fue vender humo Florentino, porque él dijo, si yo soy el presidente del Real Madrid, al día siguiente tengo a Figo aquí con nosotros. ¿Quién se durmió? La gente de Barcelona. Claro. Sí, bueno, y el mismo Figo. Y ahí, o más bien Figo. Y su representante. Claro. Que se dejó hasta cierto punto. A mí me gusta también la historia de Figo, porque Figo empezó la era galáctica en el Madrid. Sí. Porque es el primero que llega de la era galáctica al Madrid. Y lo otro de Figo es que hay una imagen que es particular cuando le tiran la cabeza de un cerdo en un partido allá en Camp Nou. O sea, estoy tratando de realmente pensar en las comparaciones, si hay algo semejante a eso, un jugador que vaya de esa forma, de una forma tan dolorosa, de un club a su rival más odiado. Yo no lo veo. No encuentro un punto de comparación en el, por lo menos, en el fútbol. Te lo tengo en Colombia. No. ¿Colombia quién? ¿Te acuerdas? No, pero ni siquiera. ¿Te acuerdas de Tevez? Pasar del Manchester United al City, sí. Algo así muy parecido, pero no con la trascendencia que tuvo esto. Tú sabes, sí. Ahora recientemente con lo de Giovanni Moreno, él dice que él no va a Medellín a raíz de que él es hincha del Nacional. Del Nacional. Ok, a Junior sí puede ir, pero a Medellín no. A Medellín no lo tiene. No. Eso ya es muy extremo. Sí, pero a Junior sí, pero a Medellín ni a no. Ni a Medellín ni a Millonarios. Es que, Karina, lo que hace el caso de Figo tan particular, no solo es de ir de un rival al otro. Porque eso se ve. Hay jugadores, no es muy común, pero hay jugadores que juegan en dos equipos rivales. El punto es que yo nunca lo he visto, primeramente en el pico de su carrera y en un momento donde los dos clubes están peleando para dominar su país. O sea, los dos equipos estaban bien, estaban con ambición, con pretensiones de ganar no solo en la Liga Española, pero a nivel continental. Yo nunca he visto algo así. Pero lo chistoso es que en ese momento lo que más se sintió fue la rabia de los culés, de los hinchas de Barcelona. Pero lo que queda en la historia, como dice Guti y Rocha, marca la época de los Galácticos en Real Madrid. Que todavía estamos viviendo prácticamente en la época de los Galácticos. Quizás ya apenas ahora se está acabando. Sí. Florentino Pérez puede consolidar su poder como el presidente de Real Madrid gracias a este fichaje. Estamos hablando del presidente, por bien o por mal, para mí más mal que bien, el presidente quizás más poderoso de la historia, de un club, de la historia del fútbol.
y su poder empieza de esta manera. O sea, estamos hablando de básicamente de un hombre que entró al fútbol como un mafioso. Y crea una leyenda que hace que el fútbol portugués tome un realce. Sí. Porque recordemos que el fútbol portugués hasta el 90 estuvo en oscurantismo. Aparece sí, Figo fue Figo, esa luz. Y mira lo que parece, Figo, Ronaldo, Rui Costa. ¿Pero por qué? Porque cuando Figo entra al Madrid, el fútbol portugués hace un clic y dice, no, tenemos que volver a nuestras bases de buen fútbol, de manejo, y usar el tema Francia, que toma a los jugadores de los inmigrantes. Así es. Oye, Mateo, me disculpan, pero quería aclarar que el Concord realmente nada más tuvo un accidente. Solo fue un accidente. Sí, lo que pasa es que hubo muchos incidentes, y por eso deciden, después de este accidente, retirar el Concord. Pero desde 1969 el Concord aparece. Y lo consideraban el rey de los cielos. El rey de los cielos. El rey de los cielos. Uy, estamos hablando de que mientras cualquier avión podía durar alrededor de 8 horas, Nueva York, París, el Concord llegaba en 3. Tal cual. Entonces, el 25 de julio, fíjate, del 2000, hace 22 años, el Concorde se estrella saliendo de Charles de Gaulle para Nueva York. Imagínate viajando de Barranquilla a Roacha en el Concorde. No, nada más medio se sienta uno y se tiene que levantarse. 5 minutos, ¿no? Será. Ya llegaste, ¿no? Pero yo quiero saber. Mateo, sí. 2.410 kilómetros por hora. Imagínate. Pues normalmente para ir a Roacha tienes que primero ir a Bogotá. Sí. Dar la vuelta. Oye, yo estaba viendo el aeropuerto, ahora que estuvimos en Santa Marta, en algo que se llama Playa Dormida. El aeropuerto de Santa Marta, que está ahí al lado del mar, y es un espectáculo ver los aviones despegar, ¿verdad? Y uno despegar de ahí, porque se siente que estás en el agua. Siempre me he hecho la siguiente pregunta. Santa Marta podría ser un puerto tremendo, un gran terminal de pasajeros. Y el aeropuerto es tan pequeño, que yo digo, ¿cuándo se va a pensar en tener un aeropuerto? A lo mejor lo han hablado, pero no lo han llevado a cabo, porque sería una gran cosa, especialmente hablando de la Fórmula 1, como estábamos hablando el otro día. Estaba pensando en lo mismo. Y yo decía, bueno, pero es que Santa Marta no va a dar el abasto, porque es que sale de avión en avión. No, creo tampoco. Que nada más tienen una sola pista, no estoy mal. Aquí tampoco. Cartagena tampoco. O sea, Cartagena y Barranquilla. Yo creo que hasta los 3 aeropuertos le queda chiquito al fluido de personas. Esa es la preocupación que yo tengo. Pero bueno, sí. Vamos a ver que cómo se desarrolla. Yo no voy a echar aguafiestas. Yo quiero la Fórmula 1 en Barranquilla, sí, pero sí, eso es un proceso que se va a demorar un ratito. Hablando de Fórmula 1, ¿qué pasó, Rocha? Apenas anoche se fue Juan Pablo Montoya de Barranquilla. Tú acá yo feliz pensé, de la vida, ¿no? Se cruzó con Gordillo. No se cruzó. O lo llamó, dijo, llégate, no, que Barranquilla. Pero hasta anoche el hombre viajó. O sea que me dicen que contado me han que, que el hombre se fue muy contento. Pero claro, si no había venido a Barranquilla y ve semejante el malecón y todas las nuevas construcciones que tenemos. Me pregunto yo, ¿lo llevaron allá al área donde nadie quiere mostrar? Obviamente no. Pero no. Según lo porque ya ni al aeropuerto tienes que pasar por esa área que... Sí, porque que sigue siendo por la nueva prosperidad. Según lo que dijo Rocha el día de ayer, la idea de hacerlo es por toda la prosperidad. De todas maneras, por ahí se asoman un poco los barrios aledaños y sería como decimos aquí, me imagino a la gente, el vendedor de Bonai, el vendedor de dulces, o sea, le abre una puerta a la informalidad. Y creo que es lo que, bueno, yo creo que Barranquilla nos está mostrando, como dice Karina, y esa frase la cuño siempre, es la capital nacional del deporte. Barranquilla tiene un saborcito bacano para los deportes. Mira que Colombia no había ganado ningún solo partido en basquetbol. Y no necesariamente, porque sí, tenemos las instalaciones, ¿verdad? Algunas no en su mejor momento, pero yo creo que tiene que ver mucho con la gente y el ambiente que se vive en la ciudad. Les cuento lo que pasó ayer. Ayer, tú vas a Cali, los jugadores van a Cali y dicen no. Nos recibió un grupito, pero ayer fueron recibidos como estrellas de cine cada basquetbolista que llegó. Maravilloso.
Y mira que Barranquilla, mira lo que es Barranquilla. Además que hay audiencia para todo. Claro, aquí hay un partido de fútbol, hay un partido de básquet, hay un partido de béisbol y hay gente en todo. Hay gente en todo lado. Sí. Ahí, lo que decía el técnico Tomás Díaz es que Barranquilla llegó para convertirse en la casa de selección Colombia de básquet. Dos partidos jugados, dos victorias. Ahí. Ante Brasil, que nunca se le había ganado. No, y qué manera de ganar. Uf. Eso creo que Guti, tú no. Y yo vamos a estar, que ¿tú cuántos años tienes tú, Guti? 19. Guti tiene, cumple el próximo mes, en septiembre. Sí, espero regalos, por favor. Recibo Nicky. 30 y pico, imagínate, él va a tener, ya, oh, wow. ¿Qué? Aquí, no, esto, es que si nos ven distraídos, porque tuve que levantarme por un segundo, hasta me pegué con los audífonos, estamos manejando aquí la rochabomba que ha hecho. No. Hasta Pipe Sierra, que es el Fabricio Romano colombiano, le está dando aquí el crédito a Rocha. Entonces, si Pipe Sierra Rocha, lo dice, qué responsabilidad. Ahora entiendo por qué Rocha estaba tan estresado. Rocha se persignó por lo menos unas 3 veces y dijo: ¿lo hago o no lo hago? Pero bueno. No, pero si Pipe Sierra está confirmando lo que dice Rocha, eso ya es. Y además lo confirmó también la gente de Santa Fe, porque dicen. No escribió un chat, presidente Méndez, me escribió un chat diciéndome que no había podido arreglar nada con San Lorenzo. Ajá. Y que buscaran otro fichaje. Ajá. Ahora aparece fichando con otro club. Colombiano. Alguien dijo esta frase. Estaba tanto jugando, va el agua al cántaro hasta que se rompe. No, es que sonó en todos los Gordillo rompió el cántaro. Finalmente. Dicen que viene para el Junior de Barranquilla. Vamos a ver. Bueno, que los seguidores del @burrointel guarden los machetes. No, y además que Pipe Sierra, que lo mencionen a uno, por lo menos. Saludos a Pipe. Sí, por lo menos ya es algo que es meritorio, porque no lo reconocen más que todo la jauría cachaca. Pipe está tan dateado. Sí, más que todo. Les tiró una. Mira que él tiró la de Lucumí. Sí. Para Boloña, mucha gente, este man está loco. Y confirmado, John Lucumí para el Boloña de Italia. El hombre tiró la de Carrascal para el Chesca Moscú y está ahí. Es más, el hombre tiró una que yo no sé si me acuerdo, creo que fue la de Teófilo para el Cali. El hombre fue el de la primicia. No, Teófilo Gutiérrez se va para el Azucarero. Y bueno, el hombre es. De los periodistas nuevos ha salido bastante Fabricio Romano. Con todas estas noticias, recuerdo ayer a Mateo que decía que seguía una página que daba noticias de tiempos pasados. Voy a montar una cuenta. Que tira la primicia. Es en inglés, pero es una cuenta de un programa que yo escucho en inglés, un podcast. Que ellos tenían el invento como un chiste, tener una cuenta que tira la primicia, pero como un mes después. Oficial, Teo para el Junior. voy a montar una cuenta y en 4 semanas voy a publicar. ¡Bombazo! Llega Jason Cordero. Oigan, hay que hacer eso. Vamos a un corte comercial y arriba. Gracias, lo necesito. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras.
somos importantes, mas no esenciales. Valiosos, pero no indispensables. Tenemos un papel en la obra, pero no somos el acto principal. Tenemos una canción para entonar, pero no somos los solistas. Dios lo es. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Regresamos al Clean Clean Digital aquí. Bueno, Twitter está que explota a raíz de la información que nuestro compañero Juan Carlos Rocha dio en Programa Satélite, que el jugador Gordillo finalmente, aparentemente, llega a Barranquilla y la gente... No, está en Barranquilla. Está en Barranquilla. Está aquí. ¿Cuál es la gente que se está quejando? Los de Santa Fe. Los de Santa Fe están llorando, que va a hacer crecer, como dijo alguna vez mi querido Guti, el río Bogotá. El río Bogotá. Están llorando. Lo preocupante de esto... Esperemos que pase todos los exámenes, señores. Sí, lo preocupa. Bueno, yo no soy el de las Chivas tampoco en Junior, pero podríamos decir que... dejo esta frase en el aire. Nah. ¿El Gordillo solo o el Gordillo y otro? Bueno, Guti Bomba también. ¡Ay, Guti Bomba! ¡Bomba! ¿Qué día hoy? Hasta Guti tiró un bomba. Yo tengo una. ¿Qué pasó? Tiene una bomba, Tox. Se viene Borja por primera vez para Junior. Sí, ya. Ese es de las noticias lentas. El alcalde está allá en Tierra Alta buscándolo. Tierra Bomba. Tú sabes, ¿no?, que vamos a hacer... Yo quiero preguntarle a los oyentes qué opinan de esto. Mm. Me inspiro en algo que vi. En inglés, pero... Ya tengo la segunda pastilla del dolor de cabeza que tengo, me la acabo de tomar. Por lo del Gordillo. Bueno, bueno, el Gordillo y el Bordillo, fíjense. Oye, qué combinación. Gordillo y Bordillo. Illo, todo con Illo. Karina, voy a crear una cuenta aquí con los muchachos de producción para Mamar Gallo, para ver si la gente le gusta. Pero una cuenta satírica que básicamente tira las primicias, pero como 2 meses tarde. Como si fuera... Por ejemplo. Como bomba última. Exclusiva. Sí. Teófilo Gutiérrez firma con el Deportivo Cali. Sí, imagínate. Hay una cuenta que... Eso aquí, está peor que los periódicos locales. Hay una cuenta aquí en Colombia que se llama Internet Explorer. Ajá. Internet, porque es lento. Sí, tira ahí, por ejemplo. Oye, de verdad que explore cada vez más lento. Y que, ¿no? Ya ahorita lo saca. Primicia, creo. Paulina Vega, nueva Miss Universo. Lo dijeron hace como 6 meses, caramba, niño. ¿En serio? Sí, se ponen a cercamo. Y la frase del día es: los europeos nos tienen como drogadictos. Papá de Nairo Quintana. Oye, no habíamos hablado de Nairo Quintana. La UCI. El hombre se retiró ya de la Vuelta a España para poder ir a juicio, ¿no? Sí. Para apelar, para defenderse. Se retiró. Aparentemente le encontraron este químico. ¿Cómo se llama? Paramol. No. Como Tremadol. Tramadol. Hay un opioide. Yo conozco gente que es tramador, pero no tramador. Tramadol. Sí, ya. Dice, la U, quiere arrebatar triunfos del que son dignos. Pues el pueblo colombiano es un inconformismo. Ahora están saliendo con esos cuentos reforzados. No ha sido solo a Nairo, sino a los colombianos. Los europeos nos tienen como drogadictos. Es una gran mentira, porque allá sí puede estar la droga. Explicó don Luis Quintana,
papá de Nairo Quintana. No, es que es verdad, no es la primera vez que a Nairo Quintana lo están investigando para ver si tiene drogas, para ver si tiene esto. No es la primera vez que es artera, ¿verdad? Recuerdo que alguien decía que solamente con... tienen que, ¿cómo es que se llama eso? Tienen que doparse o ponerse sangre preparada para poder correr el Tour de Francia. Y Nairo Quintana le respondió, le dijo, yo no necesito eso, porque yo tengo lo que es la alimentación necesaria para poder hacerlo. Y la montaña que ha escalado ese hombre. Papa, yuca, ñame. Por favor. Karina, noticia de otro deporte. Oye, por cierto, no, tú dijiste que me ibas a decir algo que no me lo quisiste. Ah, no, yo tenía una pregunta. Para no solo para ti, para todo el panel. Aquí, tú sabes, hablando... haciendo preguntas necias con los muchachos de producción. Pero antes de eso, noticia... o sea, esto fue una bomba anoche. Pero LeBron James, leyenda del básquet, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, firma contrato de 2 años, $97 millones con los Lakers de Los Ángeles. Una extensión de su contrato actual. Sí. Con una opción de jugador, lo que llaman la opción de jugador. O sea, el jugador toma la decisión, no el equipo como tal, para un tercer año. ¿Por qué es importante eso, Carla? Porque, bueno, para la gente que quizás no está siguiendo... porque, fíjate, LeBron es más maquiavélico, más estratégico de lo que la gente piensa. ¿Por qué LeBron? Porque LeBron incluso... Tú sabes, Karina, cuando tú ves una pareja que está de pelea... y se está mandando indirectos por Twitter. Incluso. Ustedes lo han observado. Por Twitter. Ay, Dios. Por Twitter. Por WhatsApp. Es más fácil por Twitter. Como es, tú escribes y puedes usar una frase que no está relacionada directamente, pero que la gente que sabe por lo que está pasando la entiende. Bueno, así ha pasado un poquito LeBron James con la directiva de los Lakers, de Los Ángeles. Se han mandado un poquito de indirectos, cosas muy sutiles que ha mostrado que quizás LeBron estaba pensando en irse. Entonces, es un poquito, le cogió de sorpresa a mucha gente esta noticia de la extensión de su contrato. Entonces, ¿cuál es el motivo de él quedarse en los Lakers? Y el detalle más importante, esa tercera, la opción de jugador para quedarse un tercer año, un año más. Su hijo está entrando, creo que está en su último año de lo que llaman high school, que es el bachillerato allá en los Estados Unidos. Imagino que una promesa del básquet. Está dentro de los 100 mejores prospectos de la del básquet a nivel de high school, al nivel escolar, antes de hacer ese salto al básquet nivel universitario. Ahora, ¿qué pasa? La NBA tiene una regla. Antes uno podía entrar a la NBA directamente del high school a los 18 años. Para no dañarle el negocio a las universidades, cambiaron esa regla a los 19 años. Entonces, ¿qué hacen muchos prospectos? Juegan un año en la universidad si son buenos y después entran a la NBA. Entonces, hacen solo un año de universidad. Bueno. También hay otra opción, si eres un jugador como el hijo de LeBron, que quizás es muy bueno, pero quizás no tan bueno para solo hacer un año en la universidad. Puedes entrar a un programa de desarrollo de la Liga G de la NBA, que es específicamente para los jugadores que tienen menos de 19 años. Y puedes esperar hasta que cumples los 19 para después entrar directamente al draft, al sorteo de talento. Okay. Yo creo que todo esto es un plan de LeBron para básicamente quedarse suficientemente tiempo en los Lakers para jugar ese último año, que sería el tercer año de su contrato, que es opcional, en los Lakers. O si los Lakers no deciden incorporar al hijo de él, no aceptar el tercer año, que es opcional, e irse a cualquier equipo que contrate a su hijo. O sea, para jugar con su hijo. El sueño de él es antes de retirarse es jugar con su hijo. Yo creo que eso es lo ¿Y qué es lo más curioso? ¿Qué me hace pensar en eso, Karina? Qué hermoso. El hijo de LeBron James, de los 100 mejores talentos de high school, de los 100, es el único que no tiene oferta de una universidad. No puede ser.
no es por no ser bueno. No es por no ser bueno. Ellos saben que él no va a jugar en la universidad. No creo que eso sea... Esa noticia salió esta semana y a los pocos días se anuncia que LeBron estructura su contrato de esa forma. Oye, pero qué bonito, porque sabemos que la mamá de LeBron siempre está en los partidos. Sí. Todos los jugadores la quieren, sí. La adoran, porque ella siempre les da bebidas. Pues hay un compañero de LeBron que dicen que... ¿Qué? Se va bastante bien con su mamá. Pero eso fue hace... Pero hace mucho tiempo, porque ya... Fue un rumor, ¿eh? Por eso se están riendo ahí no atrás. No están... Ya está retirada, yo creo. Oye, me sorprende que ustedes conozcan esa historia de la mamá de LeBron. No, estábamos diciendo de tu comentario que es una señora... simpática y soltera. Ah. Sí, la mamá de LeBron es simpática. No sé ahora. Pero se rumoró en algún momento que la mamá de LeBron tuvo algo con un compañero de él. Tengo que buscar. Hay una pregunta y es sobre qué jugadores han podido jugar con sus hijos en el básquet. En el básquet yo no he escuchado de eso. En el béisbol es un poquito más probable, y sí ha pasado varias veces en la historia, porque la edad promedio del jugador de béisbol es más alta. Eso está cambiando con el básquet. Me imagino que LeBron duerme en una de esas cámaras hipóxicas. De esas cámaras hiperbólicas, y obviamente la ciencia, incluso ahora dicen, casi toda la NBA fuma marihuana, por cierto. No sé si en, eso en tiene el que fútbol ver. Creo que lo vi. Pero en el béisbol, el único... Guti, la única comparación que yo puedo pensar, que puedo dar, en este caso, ni siquiera es en el básquet, es en el béisbol. Fue Ken Griffey Jr. jugar con su papá. Okay. Porque los dos eran buenos jugadores. Los dos. Ken Griffey Jr. era mucho mejor que su papá, pero su papá también era un buen jugador. Es la única comparación que tengo. O sea, en temas de deporte de Estados Unidos. Sí. Porque yo me acuerdo de el papá y el hijo Gus Johnson, que jugaron allá en Islandia. Que recuerda así de los hijos y papá que hayan jugado juntos. Oye, una lástima que el que en Japón, el que jugó no tenía, hasta los 50 y pico, no tuvo hijo futbolista. Por ejemplo, fácilmente hubieran podido jugar juntos. Por ejemplo, el tema de Cristiano, él quiere poder jugar con su hijo por lo menos una temporada. Bueno, pero yo creo que ya es muy complicado. Yo creo que ya el tema de la edad... Vamos a ver si va a poder jugar en punto. No. Oigan, hablando de Japón, les quería comentar esta noticia muy interesante. El gobierno de Japón dice que está tratando de que los jóvenes tomen más licor. ¿Más licor? Ay, voy para allá. A raíz de la pandemia. ¿Necesitan ayuda? A raíz de la pandemia, las bebidas alcohólicas se han bajado increíblemente. Bueno, el whisky, Japón produce su propia versión del whisky. Sí. ¿Sabías eso? Sí. Sí. Bueno, el whisky Japón. Obviamente el sake, que es tan, tan popular. Y entonces está haciendo concursos para encontrar nuevas formas de animar a los jóvenes a que beban más. ¿Tú sabes ¿Cómo por qué les parece eso? ¿Tú sabes no cómo sé. Conozco el whisky japonés, Karina? Pasó. Por una película con Bill Murray y perdido en traducción, uh-huh. Donde él hace el comercial para el whisky. Uh-huh. Es una marca real, lo que él... Lost in Translation. Así se llama en español, perdido en, perdido en la traducción, lo podríamos decir, pero no creo que se llame así. Quizás. No creo que se llame así. Pero... Es Scarlett Johansson, uno de sus primeros papeles así. Sí, pero es maravillosa. Conocido. Esa película ganó... ganó como la hija de... Mejor guión, creo que ganó. Creo que mejor guión. Sí, hija de Francis Ford Coppola, el que dirigió... Se me olvida el nombre de ella. Sofía Coppola. Yo creo que es la única... oye, increíble, ¿no? Que la hija de Francis Ford Coppola... Bueno, no ganó como mejor directora porque ya lo escribió y lo dirigió. Pero de verdad que se las recomiendo. Es una película que uno puede ver una y otra vez y no se aburre. ¿Cómo se llama? Parece que en español... Lost in Translation. Mantuvieron el título... Perdidos en Tokio se llama. Perdidos en Tokio. En español... En España dejaron el título en inglés. En hispano... Español, puedo hablar. Hispanoamérica... Perdidos en Tokio. Interesante. Ok, se las subieron muy, muy y mal. Lo que pasa es que como el gobierno tiene un impuesto sobre el licor, están dejando de ganar por ahí.
Entonces les conviene que los jóvenes tomen aquí pero los jóvenes, ¿no? Porque aquí hay una buena lista para mandar. ¿Qué tal es el whisky de esa zona? La verdad es que nunca he probado el whisky japonés. El sake sí lo he probado. El sake sí, me encanta. Es muy interesante porque es caliente. Cuando tú lo tomas, sientes un calor. Un poquito parecido al whisky. ¿Al whisky o al aguardiente? El aguardiente. Es mucho más parecido al aguardiente. Un guaro. Pero no de anís como el aguardiente. No, el sabor es diferente, el efecto corporal. Y tengo entendido que lo puedes tomar o frío o caliente. O caliente. Es increíble. ¿Cuál es yo lo prefiero caliente. Tú sabes que el tequila es el que le da más duro. ¿Cuál es el trago que más duro te da? El que más duro me da a mí. El tequila, creo. El vodka. Bueno, el tequila ya. Pues yo diría que el vodka. El whisky barato. El whisky. ¿En serio, loco? Definitivamente el whisky barato. No, el tequila ya es un tema de mi cuerpo no tolerarlo. Ya finalmente es súper. Después de. Pero era casi algo 6 mental, años, tal vez. No solo mental. Sí, porque el cuerpo lo sentía. Eventualmente se volvió solo algo mental y ya lo estoy superando. Pero yo, o sea, tomaba el tequila y lo vomitaba de una. Oye, Mateo, por estos días, un guardia suizo del guardia del Vaticano que protege al Papa, óyeme, en plena presentación del Papa, el hombre se desmaya. Oye, sí, por el calor. El calor que está haciendo. Y es que si tú ves esos vestuarios, lo mismo los guardias del Palacio de Buckingham, que no se mueven, que uno puede hacerle, hay videos y fotos de gente tratando de hacer mil cosas para sacarle una sonrisa y nada. No lo puedes lograr. El pobre Papa estaba guisado. No, todo el mundo se quedó impresionado de todos modos de lo que le pasó a este pobre. Pero es que la ola de calor que está viviendo Europa en este momento es algo impresionante. Sí, hay un inglés que quiere viajar a Barranquilla para buscar el frío. Y nosotros aquí. Dicen que me parezco al zorro. Al zorro. Con esta camisa. Te faltan los bigotes. Sí, señor. Bueno, los tienen, pero. Mateo Bandera. Son de color. Lo que pasa es que la razón que yo use esta camisa hoy es que el aire aquí. No, pero. Aquí, demasiado. No, sí, qué cosa. Y en cambio, yo en este momento siento. Ya me di cuenta. Ya, eso yo lo siento más que ustedes. Estoy justo abajo. Entonces hay que dirigir la regla. Ahora, todo tiene sentido ahora. Hoy, un día como hoy, estuviese cumpliendo años, 70 años, Patri. Swayze. Ghost, el de Ghost, la sombra del amor, una de las películas más lindas, y el de Dirty Dance. Él sufrió un cáncer de páncreas. Se lo llevó en 6 meses. No. Una cosa increíble. Ese cáncer es una sentencia de muerte. Cuando te dicen tienes cáncer de páncreas, en este momento es el cáncer que menos probabilidad de sobrevivir tiene. Sí. Otro que está cumpliendo, yo lo vi. De pronto una de las primeras películas que yo recuerde que vi cuando uno estaba pelado en televisión, sí, porque saboteo lo de producción. Robert Redford está cumpliendo 86 años. ¿Quieren escuchar una teoría conspiratoria de Robert Redford? Maravilloso este ¿tú sabes actor. ¿Cómo se llamó la primera película? Todos los tiempos se llamó El Halcón, creo que era El Halcón. Él también, una oferta millonaria. ¿Se acuerdan? Claro. Una propuesta millonaria. Una propuesta millonaria. Aquí era una propuesta indecente. ¿Cómo lo dirías en inglés? Indecent proposal. Con Demi Moore. Impactó muchísimo ese tema, ¿no? ¿Pero quieren escuchar una teoría conspiratoria sobre Robert Redford? Yo creo que él es el papá de Brad Pitt. Ah, eso era, Mateo. Perdón, pero es que son como una gota, es una cosa impresionante. Lo dijiste tan rápido que apenas ahora entra la música. Yo pensé que era que estaba embalsamado. Oye, es que siempre que veo a Robert Redford es como ver a Brad Pitt. Estaba haciendo una pausa dramática para la música entrar y nada. Bueno, ¿sabes que yo no me molesto contigo, Karina, porque le hice lo mismo a Rocha. No me digas que es gordillo. Repasando el video, me sentí. Acuérdate, Mateo, todo lo que uno hace en este mundo, todo lo que siembras, recibes. Así es. Óyeme, esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No, la teoría. Bueno, aquí está la comparación entre Robert Redford. Mira eso, es una cosa. Son gotas. Hasta la nariz. El pelo, además, la personalidad. Bueno, Robert Redford me parece como una personalidad todavía más allá que Brad Pitt. No, pero el tipo es. Pero los rasgos
el circo bastante. No, bastante. Oh, sí. Sí, 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 es el papá. No, no lo es. No, 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 no. Yo, es una teoría conspiratoria. No lo es. ¿Pero quién es la mamá de Brad Pitt? No sé. Bueno, realmente no, no se sabe mucho de los padres. Yo no le he seguido la pista de esa manera. No sé. ¿Cuál es la pregunta, Mateo? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Una pregunta que una inquietud que tenemos aquí con los muchachos de producción. Esa musiquita. Me voy a dormir, Mateo. Por favor. ¿Es necesario en una conquista amorosa el engaño? ¿Es necesario? ¿Se puede conquistar sin engañar? Toda conquista lleva engaño. Lucho Torres decía que los hombres feos. O sea, apunta de mentira. Feo y pobre. Conquistan a punto de. Yo no sé. Pero tú sabes por qué digo eso. Uh-huh. ¿Por qué pregunto? Porque analizamos esa frase de nuestro amigo Lucho Torres. Saludos a Lucho. Está un poquito perdido. Yo digo que toda conquista lleva engaños. O sea, pero yo empezamos a analizar. Bueno, ok. Feo y pobre tiene que conquistar a mentira. Rico y feo también. Qué feo. Pinta y pobre. Pintopo. También. También. Pinta pobre. Pinta pobre. ¿Y el que es? ¿Cuál fue? Pero, entonces el que es simpático y además tiene dinero, también tiene que mentir. Y si es simpático y tiene dinero, también tiene que mentirle, pero a la esposa. Le falta parla. O no. Tiene que decirle a la que está conquistando, no tengo pareja. Pero si es como dice Gary, que es bonito, guapo, millonario y todas esas cosas, yo creo que hay mujeres que les fastidian hombres así también. Sí, señor. Se tiene que tirar de pobre. Una cosita dirá para conquistar, ¿no? Bueno. Entonces, yo creo que eso es muy... no podríamos realmente tener la verdad pelada, como decía Abel González Chávez, ¿no? Es muy circunstancial. Sí, estoy de depende. Yo primero que... depende de la mujer también. Sí, estoy completamente porque de acuerdo. Si es una mujer intelectual, si es una mujer inteligente, no vas a llegar con cualquier barrabasada y cualquier mentira que te la va a descubrir. Pero hay mujeres que pueden... Mi opinión es que hay mujeres que pueden ser conquistadas por... Y viceversa, porque esto aplica también, no solo con las mujeres siendo el objeto de la conquista. Nosotros también podemos ser los objetos de la conquista. Guti dice, claro, como si tuviera esa experiencia. No digo que no la tenga, Guti, solo es que ahí, así lo expresaste. Dejémoslo ahí. ¿A dónde iba ahí? Que hay mujeres que pueden ser conquistadas. Hay mujeres que pueden ser conquistadas diciéndole las cosas. De acuerdo. De frente. No tengo para salir hoy, así que ya. De acuerdo. Con la sinceridad y con una buena charla. Sí, una buena charla. Una buena charla. Yo te invito esta vez. Definitivamente es muy... Mira, yo estoy pelado. Pelado. No, no, yo te invito que tú pagas los chuzos. Invítame tú. Invítame tú, mamita. Una teoría conspiratoria. ¿Qué pasó, Rocha? Tengo un filo. ¿Por qué Jason Gordillo aparece en Barranquilla cuando Juan Cruz Real está en Medellín? No olvides. Como cuando el dejemos que Juan se vaya para Medellín. Y lo traemos. ¿Cuándo llega Junior? Junior llega la otra semana. Ah, o sea que puede. Ellos llegan el domingo. Sí, porque van directo a Cali. Van directo a Cali. Claro, ¿Por qué Gordillo llega a Barranquilla cuando Juan Cruz está en Medellín? Bueno, gracias de un viaje de trabajo un día temprano y encuentras. Oye, pero por otro lado, yo digo una cosa, Rocha. con el de la tienda. Juan Cruz Real no quiere a este señor. Ahora se vaya. Va a estar de mal genio. Óyeme, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué se está...? Cuando necesitamos la concentración. Esto también distrae, Juan Carlos. Claro. Y tú preguntas. Pero es culpa mía. Profe. Yo espero que no haya afectado. Tú preguntabas algo sobre los jugadores. Y probablemente se pueden ir hasta 3 jugadores de Junior en estos 15 días. Porque tienen algunas ofertas. Yo pienso que eso no ayuda hasta cierto punto. Porque, o sea, hacer eso... Como tú lo dices, no, él no lo sabía. Ahora está en Medellín y van a decir, oye, Rocha, aquí. ¿Cómo vamos a concentrarnos oyendo todos estos bombazos de Rocha? No, imagínate, yo me imagino. Gordillo. Me imagino a Juan Cruz. Pon ahí, Rocha, 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 Rocha.
Coge la suave, más bien hazlo mañana. Porque no se sabe todavía. Que diga Rocha. Está como Juan Cruz sacando pecho después de. No saques pecho todavía. Es mi sugerencia. No, yo estoy diciendo, el hombre está aquí en Barranquilla y ya están los medios, ahorita la foto. No, bueno. Todos lo han confirmado. Pero óyeme, cosas se ven. Mira, ya está publicada la foto. De Gordillo, de Gordillo. Del Gordillo en Gordillo. Vamos a pasársela a todos para. Ya está presentándolo, está en el hotel. Sí, señor, mire, vea. Ay, señor, bendito seas. yo lo que estoy viendo sobre este tema es que el jugador que va a ser damnificado o podría salir de los que están inscritos es Enrique Serge. Enrique Serge está en Parragosa. Pero no creo que lo saquen, lo vayan a sacar de la lista de los que están inscritos. En cambio, Serge tiene regreso como en octubre. Entonces, probablemente Serge esté por fuera. Sí, oye, le voy a proponer algo y quizás repito la pregunta mañana en la franja de radio. ¿No será quizás un momento oportuno para vender a Didier Moreno? Porque no lo digo... Porque tenemos a Rossi. Porque, mira, tenemos muchos jugadores en su posición. Mm. De cierto punto me gustó más cómo jugaba atacado el Junior con Rossi. Mm. Y Didier Moreno está en su pico de valor como jugador. Mm. Sí. A no ser que lo tenga listo para el próximo año. De venta. Ya mostraron la imagen de Gordillo aquí en Barranquilla, porque oigan que es humo. No, Rossi. Ahí para los televidentes. Ya está aquí en Barranquilla, ya. Ese es el hotel. Se parece a Rocha el que va ¿Y quién está ahí de pantalón blanco que lo va a estar recibiendo? Me parece a Rocha. No sé quién es. La misma pinta de Rocha. No sé quién es. Pero Rocha no es omnipresente, bueno. Así que tú tranquilo. Oigan, ¿se acuerdan? Eso es lo que tú crees. ¿Se acuerdan de Ramiro Meneses, el actor? Uy, no, él fue el que hizo. De Los Victorinos. Los Victorinos. Buena. Bueno, claro. Bueno, saludos a Edgar. Y ahora él ganó, hace poco ganó el MasterChef Celebrity. Sí. Y resulta que se ganó 200 millones de pesos. Entonces todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué va a hacer este señor con toda esa plata? ¿Saben qué hizo? Montó su propio restaurante. Se llama Perro HP. Perro HP. Oh my God. No me había dado cuenta. Perro HP. Así se llama. Perro HP. Y que Perro HP. Perro Echepe, Perro Echepe. ¿Cuándo escuché Perro? Así se llama el restaurante. Perro con perro, ¿no? Es de comida rápida, con un menú poco habitual para este tipo de perro. Perro Echepe, así se llama, Dios mío. ¡Oígame! Oye, él tiene un sentido del humor, Mateo. Espectacular. Uno de mis actores favoritos. Lo he visto desde sus comienzos. Tiene un humor interesante. Nadie daba un peso por él, Mateo, porque tenía una pinta, como dicen en Bogotá, de gamín, que no podía. Pero el hombre tiene un talento y gracias a su talento ha podido sobresalir. Qué bien. Y Ramiro Meneses es un orgullo colombiano en cuanto a la actuación. Así que bueno, si quieren, están en Bogotá y quieren ir a Perro HP, pueden ir allá a comerse su comidita rápida. Yo sé que no tenemos que ir. ¿Y los nombres cómo serán de cada una de las comidas? No, Karina. Pero dice el perro HP. No, perro HP. Yo lo HP. Sí, perro HP. Saludos al perro. Perro HP. Karina, para concluir un comercial con para concluir el clink clink de hoy, les voy a tirar aquí una primicia, un Mateo Bomba. Ajá. Mateo Bomba. Pero no del Junior, de Satélite. Una bomba exclusiva de Satélite. Ponme la musiquita. Santo Dios. ¿A quién me van a cortarle la cabeza? Que yo sepa, nadie. Benjamín Gutiérrez, alias Gutipedio, llegó al estudio con una bala en el bolsillo. Así, ahí se las dejo. Nos podemos ir. Ya no hasta mañana. Hasta mañana. Ya, ahí se las dejo. Como un Mateo capo. Bomba. Como un capo y además posiblemente obstruyendo evidencia. Evidencia. No quizás a propósito. Se hace el bobo, pero quizás a propósito. Hey, ¿cómo así? Ah, okay. Oigan, señores, se nos acabó el Clean Clean Digital. Se gane Junior. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver qué pasa esta noche. Ojalá, como dijo Rafael Vendrell, que el Junior tenga la capacidad mental de romper esas estadísticas y que, hombre, finalmente empecemos una muy buena racha de visitante.
Vamos a ver qué pasa. Suerte. Dios mío. Éxitos más bien, no suerte. Éxitos. Nos vamos. Esto fue el Clean Clean Digital. Digital.